9312 TV. Mantenemos alerta tus sentidos. ¿Verdad? No te preocupes, no, mira. Ahí está. Siempre, no sabe usted qué despapaya tenemos. Tenemos como, ¿de qué hora llegué? Desde las 5 de la mañana, ¿no? Sí. Entonces preparamos el programa desde muy temprano y siempre a la misma hora usted se va a dar cuenta que llegamos y... Te voy poniendo apenas Si puedes venir, camarita, ven para acá, nada más para que veas qué tiene en su cuchitril. Vente para acá, ahí viene. A ver qué tanto tienes aquí. Espérame. Nunca hemos visto qué tanto escondes ahí, ¿eh? Espérame. No, güey. Lo bueno que está oscurito y no se ve. Ahí está. Ahí está. Ya. ¡Ah, ya! Es que tenía Es que había cosas ahí. Sí, tenía una foto que no se podía ver. ¿Cómo están? ¡Bienvenidos al Desestrés de la Comadreja! Vengan a acomodar. Perdón, pero hoy no vino la chacha y entonces pues estamos acomodando nosotros, ¿verdad? Ya está, es un despapalle. Prometemos, ahora sí, es más, a cuadro lo digo, prometemos porque me vas a ayudar, güey. Tú prometes, yo meto, vale. Va, yo prometo y él mete. Próxima semana estrenamos escenografía. ¡Comadreja! 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 Y eso hará que me destape como ya candidato a la presidencia de la República. Oye, sí, güey, tienes la... ¡Apláudame! O sea, desde ahorita.
ahorita. Tienes la misma cara de joto que el presidente. Igual de... ¿Sí? ¿A mí? Sí, veía, igualito era, igualito. Fíjate ya, sí, hay que empezar por la imagen, porque sí, chécale, fíjate. Aquel cabrón empezó con cabello, ahorita ya se le está yendo. Sí, y yo voy a hacer al revés, inicié sin cabello y pues ya con la lana pues ya me voy a injertar, ¿no? Estaría chido. Pero bueno, bienvenidas y bienvenidos al estrés de la comadreja. Como pueden ver, la escenografía va creciendo poco a poco. Uy, sí. Hace una semana dije, ya creció, pues hoy me la creció, quitaron. Creció, pero hoy me la quitaron. Hoy me la quitaron, no sé qué pasó, qué sucedió. Hay cambios, sí, el escenógrafo no vino a trabajar. Fíjate, 3 de 3, ahí 12, está, 3, el mero mero, el mero mero, este el patrón, ahí está el patrón. Y no hay nadie más, pero bueno. ¿Cómo se la pasaron? Mi beso hermosa. Vinis otra vez a chingar, no mames, qué asqueroso. ¿Acá? No, espérame. Ahí está. Eso. Es que sí, ya es como... Como cada 28 de diciembre, ¿no? Esto ya tiene que ser de naturaleza, nuestro beso. No, porque sí, esos son diarios, güey. Por eso, tío, pero esto ya al aire, ya que me lo rayes así. Porque un beso, fíjate, venme por acá, ven tú tantito, paste. Un beso, un aplauso al caballero, por favor. Pero de este lado. Tantito, ¿eh? Ahí sales, ¿un beso cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? ¿O cada cuánto? No. ¿Cómo tiene que ser un beso? ¿Tiene que ser? De cariño, primero de cuates, ¿no? Llega, quítate el sombrero tantito para que no digan que estamos en el secreto de la montaña. ¿Cómo tiene que ser un beso? De llegar y, ay, hola, ¿cómo estás? ¿No? Es que este güey me dice, ay, hola, ¿cómo estás? Mira, así, así. Me la raya. Y eso no es, ¿cómo se hace un beso? Si o no, que es en la raya. No, dámelo bien, para que vean, porque para que vean que no es actuado. 7 años, voy saliendo apenas. No importa, hacemos una tandita. Échale, bebé. Échale, bebé. Así. Ya, ahorita platicamos. Pásale a tu lugar. Córrele, gracias. Un aplauso al caballero. Entonces. Pero bueno, así iniciamos con esta sensualidad. Cudi. Ay, qué pendejo soy, ¿verdad? Se me hicieron bullying la otra semana, pero bueno, me lo dejo. Señores, es que te voy a decir ese trapo. Vamos arrancando. Y así iniciamos el desestrés de la comadreja. ¡Échale, gordo! We'll be right back.
va y friegue que friegue de tu suegra. No me pegues. Ya te hartaste de todos los días los arrimones en el metro. Ya te tiene hasta la madre la vecina chismosa. Ya, por favor, ya. Te voy a decir a tu marido que tú le estás pegando, cara. Si eres buen músico y tienes un gran grupo y no te aceptan en ningún lado. Si el amor no es lo tuyo y te batean a cada instante de tu vida. Si tu camarógrafo se hace güey y llega bien pinche tarde a grabar. Si tu jefe no te deja expresar como quisieras. Oye, no le busques, estás en el lugar correcto. Aquí podrás deshacer a tu antojo el estudio como quieras. Es más, desestrésate conmigo. Bienvenidos, esto es El Desestrés. 3312 Radio, La Comadreja, Televisión, Radio. ¡Ahí estamos! ¡Ya llegamos! Estamos al aire, estamos en vivo. Oigan, pues... tenemos que mandar un abrazo desde aquí a la familia de José Luis Cuevas. ¿Te acuerdas? ¿Sabes por qué le dicen en la zona rosa aquí en el Distrito Federal? Bueno, tú que andas en esos ambientes, tú que eres chico de ambiente. ¿Yo? O sea, ¿tú crees que yo ando por allá ofreciendo esta mitad de cuerpo que tengo? Te pones afuera de Insurgentes. A la mitad nada más. No, a ver, cuéntame esa triste historia. Fíjate que amigo. Fue un gran pintor, escultor, grabador, ilustrador de nuestra República Mexicana, de nuestro México querido, y que falleció pues este día. Gracias a él se le puso la zona rosa a la zona florida de nuestra República, la Ciudad de México, ¿no? Exactamente. Y después se fue pues desmenuzando por ahí situaciones diversas, ¿no? Pero él comenzó a hacer muros ahí, fíjate, y ya después lo hizo por toda la República. Pero hoy lamentamos la pérdida de nuestro gran amigo José Luis Cuevas, que bueno, pues ahí lo tienen en su imagen. Y bueno, pues le mandamos un abrazo a su familia y a todos quienes conocieron de sus obras, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí estamos. Y como él decía también, el show tiene que continuar porque él hacía esculturas, pinturas, andaba por aquí por allá y continúa con el show. Hoy tendremos un gran programa, tú. ¿Por qué? Porque sí. Ah, no mames. Mamón. Pero ¿qué tiene que hacer usted? Comenzar a compartir a partir de este momento. Ahí está en Facebook Live. Por favor, denle like a nuestra página. Comparta. Comente, comparta. Comparte, no porque el que nada. Comparte y comparte, pues se queda con la mayor parte, ¿no? Se puede quedar hasta con el canal, imagínese. Si usted comparte esta página, al rato puede ser socio del canal o a lo mejor puede hacer un programa, quién sabe, ¿no? ¿Te imaginas qué falta programa? ¿Qué programa faltaría? Tenemos salsa, tenemos reggaetón, tenemos desmadre conmigo, ¿no? Según. Tenemos algo más tranquilo en emprendedores, tenemos tacos de carnitas. ¿Ah, sí? Vamos a hacer un programa de tacos de carnitas que, por cierto, agradecemos, hablando de las carnitas, a nuestros patrocinadores, a nuestros entrevistadores. Estoy leyendo allá el Pronter. Ah, porque tenemos Pronter, Checa, apúntale, ver, ándale. Que me encanta cómo corre cuando la cámara. Cuando la cámara le saque. Pero bueno, oigan. ¿Mandé? Sí, un día los voy a agarrar en la lela. Oye. Ay, cabrón, hazme una señal. Ahí sí, man, ya nos entendemos. Chócala. Oigan, no, gracias a nuestros patrocinadores. Al Torito, muchas gracias por su gran paciencia, su gran apoyo a esta producción, a este gran canal, por supuesto. Bueno, el Torito, ¿qué es el Torito? El Torito es un lugar donde te llevamos para aquí abajo. Donde te llevan. Donde Fabirucci, es otra cosa. Perdón, pensé que era donde lo habíamos esterilizado, pero no. ¿Dónde es? El Torito, es donde fuimos por ti el sábado en la ahí noche. Ahí en la Chimalhuacán, sí, en la avenida Chimalhuacán me fueron a cortar mi cabello, ¿qué tal me quedó? Porque hay oferta, aparte, ahí con la veterinaria, el Torito de Chimalhuacán, puede verlo. Y también con mis amigos de Pancita, Don Ángel, que vamos a ir el domingo. ¡Por fin! ¡Se nos hizo! Perdón, ¿que vas a ir a dónde? Vamos a ir todos. ¿Que el equipo dónde vaya? ¿Eh? ¿A dónde va a ir el equipo? Todos vamos a ir a grabar programa. Ahí está, mi Pronter.
Ahí está mi pronter. Para que vean que aquí hay puro profesionalismo, ¿eh? Y hablando, dice el pronter: entrevista y refresco gratis. Bueno, pues en la entrevista va a haber refresco gratis, como pudieron ver mi pronter. Ahí está. Gracias, muchas gracias. A que vean aquí la producción. ¿Cómo corren? ¿Cómo? Esto es el desestrés, es puro papá. Total. Mira, chiquita. Qué bonito. Acá dice Trujillo, ¿qué? ¿Carasín? Sí, Corazín. Corazín. Trujillo Corazín dice, saludos desde la delegación Tláhuac. Ah, gracias, allí en Tláhuac, que está pegadito a Chalco, ¿no? No manches. ¿Sí? ¿Sí o no está pegado a Chalco? A ver, Ineptín está pegado a Chalco, ahí está Palapa. Yo no estoy diciendo nada. Nada más me estoy riendo de lo que está. Oigan, vamos a una cosa. Están escribiendo en la página que sí me quieren como presidente. Ajá. ¿Cómo? Como que sí me quieren como presidente. ¿Sí? Pero del movimiento lésbico gay o algo así. Sí, ah, pues que luego se te ve. No, pero Mercedes Cruz dice hola y saludos. Dice Chayito, una larga semana de espera. Saludos, chamacos. Ay, locos. Qué bonito comentario de la Chayo. Sí, una semana, pero ya estamos aquí dando lata, ¿eh? Dice Perita de Hernández, un saludo, niño. Niña hermosa, saludos también para Angie, la ancianeta, con todo eso. ¡Hora! ¡Hora, hora! A la ancianeta con todo y dice, con todo y su... Saludos. Tanque de oxígeno. Dice saludos perversos, Ángel perverso, dice comadre. Saludos para mi buen amigo Ángel, que ¿Hora qué? ¿Qué tiró? Ahí te encargo, ¿eh? Ahí les encargo. Ay, ay, ay. Ahora saludos a los perversos. ¿Cuándo están los perversos? Los perversos, el martes. ¿Martes? Hoy es martes. ¿El martes? A las 7:00. A los perversos. No sé. Ahora ni sale, güey. ¿A qué hora salen los perversos? Y eso que estuvimos aquí la semana pasada, pero bueno, si usted quiere... De 8 a 10, los perversos de 8 a 10. Y a ver cuándo nos vienen a visitar los perversos. Sí, hay que darles la... A ver, quiero hacer una... Vamos a hacer una invitación directa, yo creo. No, en la edad a lo mejor sí, igual y nos vamos ahí. Tía Cuca, no, ni siquiera. Tía Cuca, deme un poquito de su tiempo porque aquí tenemos a alguien que yo sé que le va a gustar. Le gustan de la edad, tía Cuca. ¿Quién? Nuestro camarógrafo, ¿no? Para que vea cómo cuando usted sienta que la cámara se hace así, como Barney, como el doctor Simi, es que la tiene Paco Hernández la cámara, ¿sale? Pero bueno, vámonos a música y regresamos con más en el desestrés de la comadreja. ¡Venga, dale, gordo! Abierto, no puedo respirar sin ti, sin tu aliento. Me falta tu calor, mi sol de invierno. Tengo que improvisar a diario un sueño. Tú sigues junto a mí y me das un beso. Me dices te amo, amor. Siento que muero si no te tengo. No puedo derribar
sabes cómo me desgarra el alma el no tenerte junto a mí. ¡Ay, mi Dios! Para que usted venga un día aquí al desestrés, para que nazca todo lo que se vive detrás de cámaras, que la verdad es que el desestrés se vive atrás de cámara, no al aire, es la realidad, se desestresan más los que están atrás de cámara que seguramente usted. Pero bueno, le mando un saludo, por cierto, hablando de saludos, ya los que están checando y compartiendo, fíjate que es una semana y vamos a revisar, a ver si es muy chingón el camarógrafo, ándale güey, sígueme, ¿verdad? Te digo, acá. Luego, muévete, bebé. No, es que es bien chingón el camarógrafo que contratamos. Es bien bueno que trabajó con... estorba la quijada. Perdón, chiste local. Asyade. ¿Cómo se dice? Asyade. ¿Cómo se dice? Asyade. Déjame decirle que Asyade, la semana pasada, prometió hamburguesas si es que mencionábamos bien su nombre al aire. Lo vuelvo a decir, Asyade. ¿Cómo se dice? Asyade. Te estamos esperando con las hamburguesas. Si no, vamos a mostrar tu cara en la cámara y vamos a decirle a todo mundo que no cumples. Entonces, pues somos poquitos de equipo. Ya lo mencioné bien al aire. Bueno, vámonos de volada, porque mira lo que estoy haciendo. ¿Qué estás haciendo? Estoy jugando... A ver si me adivinas, ¿eh? Va. A ver... ¿Cómo? Dominó. ¿Cómo? Dominó. ¿Sabes por qué estoy jugando dominó? ¿Por qué? Porque ya está el grupo invitado. Ya llegó, ya está aquí. ¡Vámonos de volada! ¡El aplauso! Estudio no... Es que tenemos varios estudios. Vamos al estudio número 32C con el grupo. ¡El grupo dominante! ¡El aplauso bonito! Thank you.
¡Pinche cable! ¡Ya me va a caer! ¡Pinche cable! ¿Puedo decir puto no? ¡Pinche cable! ¡Un aplauso al Grupo Dominante! ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Todo bien de este lado? Bien, acérquese un poquito más, muchachos. No importa que me hagan cosas. Ya estoy acostumbrado a que tú párate, mano. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Los atendieron bien? ¿Su frutzi, su naranja, su torta, todo? El sándwich faltó nomás. No, es que no alcanzó. No alcanzó, la verdad es que... aparte el bolillo está sabroso con... ¿Cómo se llaman esas madres que iban arriba? ¿Cuál madre? El bolillo lleva algo arriba. Arroz con leche. Ya pido mucho. Arriba, esos puntitos. ¿Cuál es chingada, ajonjolí? Esa madre, sí. Y este bolillo, por eso lo mandamos traer desde Europa. Ah, ok, ok. ¿Qué tal? Bonito, ¿ah? ¿Eh? No, está bueno, está chingón. Sí, te voy a decir todo. Ajonjolí está medio crudón, pero... Se cayó y ya ves que lo andaba recogiendo uno por uno. Te dijimos que fuéramos limpios aquí, entonces estabas ahí uno por uno ahí. Chingada, pero bueno. Y ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Ah, este güey yo lo conozco. Este cabrón yo lo conozco. Este güey ves a conductores de televisión, así que aguas, ¿eh? Muchachos, ¿qué tal se están pasando? ¿Qué tal? Muy bien a todos, Dar. Estás tranquilo. De este lado, ¿cómo vas? Muy bien, todo bien, tranquilo y echando desmadre. Eso es todo. ¿Por acá? Bien, bien, perfecto, completamente bien. Tú de este lado, por acá, chihuahuas. Pues ya lo dijeron, a toda madre. Tú di otra, a toda madre, a todo padre. Exacto. ¿No? Pero bueno, oigan, estamos felices de que estén aquí con nosotros. ¿Prometen desestresarse? Sí. Pues tiene que se escuche, sí, comadreja. ¿Prometen desestresarse? Sí, comadreja. Pero con más ganas, ¿prometen desestresarse? Sí, comadreja. Dice, sí, comadreja, lo prometemos. Levante la mano izquierda, por favor. Mano izquierda, perdón, era la derecha, ¿qué güey soy? A la derecha. Así va. Sí, lo prometemos y de repente venían así las manos, ¿sale? Una, tres. ¿Lo prometen? Sí, lo prometemos. Alabaré, alabaré. No, pero bueno, vamos a conocer música de ustedes, qué andan haciendo, no las típicas preguntas de siempre. Vamos a hacer que se desestresen bien, por eso queremos, ¿se van a aguantar o no? Gracias por la mano. Aquí sí utilizamos... ¿De pendejo? Dame cachetada, por favor. Sí, aquí sí utilizamos mano negra, ¿eh? Ya viste, ya viste. Ya viste que entró. Pero bueno, vamos a platicar de todo esto, todo lo que andan haciendo, lo que andan deshaciendo, si hay videos, si hay discos, si hay música, si hay presentaciones, si hay Facebook, si hay viejas, si hay viejos también podría ser. De todo eso y más, así es que quédese aquí con nosotros para que comience a compartir la música del Grupo Dominante. ¡Péguenle! ¿Cuál sigue? ¿Cuál me la van a presentar? Aquí de este lado, mi compadre. A ver, pégale. El corrido se llama Lamberto Quintero. Lamberto Quintero, ¿no es albur? No. Sí, porque eso, ya así se acostumbrado llama, a los alburos estos cabrones. Pero bueno, péguenle, aquí está Lamberto Quintero con el Grupo Dominante. ¡Suéltale, gordo! Un día 28 de enero, ¿cómo me hiere esa fecha? A don Lamberto Quintero lo seguía una camioneta. Thank you.
TV, aparte, oigan, ¿podríamos mostrar ya nuestro nuevo logotipo o es sorpresa? Sorpresa. Ay, es sorpresa. La tienen bien escondida. No podemos, Es como la tuya. ¿Sí podemos? Dice, le vamos a mostrar, Está como la tuya. Un logotipo que vamos a ir mostrando poco a poco porque está renovando. Ay, perdón, hola. ¿Cómo es así, ¿Qué? Me fui a pescar hongos y no precisamente de las pasas. ¿Cuál es? Porque no tengo que cantar. Yo fui ayer a 3312 TV. Mantenemos alerta tus sentidos. ¿Ya está el aire? ¿Ya está el aire? Ah, pues es que no me avisan. Como no tengo monitor, perdón. Ya está. Avísenme, chingados. Avísenme. Fíjate, me callo porque la voz. No, pues ya no. Oye, no estás en tiempo real, ¿eh? Eso ya pasó. ¿Qué te quedas callado, güey? La idea original era de que me callara yo la bocota y que ustedes lo escucharan. Estás malito, gordo. ¿Podrías meterlo otra vez si me callo? ¿Sí? ¿Tú nos dices si nos callamos? Tú me dices me callo ya para que lo vea bien. Bueno, la idea está. ¡Aguante! ¡Aguántame! Todavía no les aviso, chicos. La idea de esto es de que ustedes vayan viendo que nos vamos renovando. Nos vamos mejorando, ¿no? Claro, yo sí me estoy renovando. Yo al rato voy a estar ahí arriba, pintado, y él va a estar aquí abajo. ¿Arriba de quién? ¿Del del audio? Pues a ver, igual ya ponemos otro cuadrito. Pero bueno, ese... Ay, güey, perdón, me acabo de dar una mordida. ¿Sabes qué? ¡Suéltala, gordo! ¡Oh, mama! TV. Mantenemos alerta tus sentidos. Ya, o sea que ya. ¡Tocan! Pero bueno. Oigan, bueno, este es un aplauso a nuestro diseñador de imagen, por favor. Un aplauso bonito. ¡Un aplauso para ese güey! Un aplauso para el que hizo la animación. Yo digo que ese güey que hará en su casa, todo el día está ahí, pero está bonito. Deja bajarle esto, perdón, ¿eh? Para güey. Nuestras ese, voces. Ese pinche diseñador me caerá. No le pagan, güey. No come. Come cada 8 días, güey. ¡Mato, mosco, mosco! Un pinche mosco en la pared. Así, pinche pared, güey. No mames. Y si se la pasa todo el día sentado, güey. Pero está bien, ¿no? Aparte, estamos renovando la imagen de 3312 TV, porque ya es TV, radio, ¿no? Yo no sé en qué pinche momento radio, porque no lo hicimos, la neta. Pero prometemos hacer algo de radio. Pronto. Mientras tanto, es TV. Y ahí está parte de los logotipos que están renovando poco a poco, que espero les esté gustando. Y bueno, a nuestro grabador, a nuestro locutor y locutora, bien, ¿eh? Muy bien. Locutor. Voces, me encantan. Pero bueno, es otro asunto. ¿Quién habrá grabado la voz? Oye, ¿quién habrá grabado la voz? Nadie tiene esa voz gruesota. No sé, pero ha de ser muy gay. Ni tú. Oigan, un saludo muy especial para mi hermano Gerardo, que nos está viendo, mi hermanito. ¿Qué? Mi hermano. Oye, no me ve mi familia. ¿Te acuerdas cómo empezó mi familia a verme tanto? ¿Tu hermano? Y ahora ya no. Sí, mi ¿Se llama Gerardo? Gerardo. Saludos. Dice esta niña, Asyade, que ¿por qué la mencionábamos? Pues tú sabes tu onda, ¿no? Tú sabes tu compromiso, ¿verdad? Saludos para Oscarín Andrups. Oye, y para espérate. Oye, ¿qué? El Ángel Perverso. Ah, sí, cierto. Reto. Ángel Perverso, mírame a los ojos. No, vente, bájate, güey. Es más, vente. No yo puedo que salga para acá la cámara. Yo vente. No puedo bajarme. No, sí, puedes. Tú bajarte, sí puedes. Muy bien. Ángel Perverso. Mañana tienes programa. Mañana no venimos todos. Es correcto. No viene la producción completa. Sí, producción, ajá.
Hoy estamos todos. No me estés marcando ahorita porque estoy al aire. Ángel Perverso de los Perversos, mañana hay programa, pero te retamos. Tienes de aquí hasta las 9:30. Escucha bien, 9:30. Checa mi reloj carísimo, 9:30, pirata, pero está carísimo porque me costó 120. 9:30 para que llegues, ya sea con refrescos. Ajá. Botana. Ajá. Pizza. Ajá. ¿Qué más se te antoja? No, hay unas alitas, güey, no seas. Espérate. ¿Sí, no? Espérate, yo no sé, ese güey dijo que pizzas para todo el canal. Pues no me interesa lo que traiga, tiene que traer una pizza. 9:30 tienes para pagar derecho de piso. No, no tienes 9:30, tienes que marcar ahorita, pedirla a la pizzería más cercana, pide una familiar, dos familiares, perdón. Es que pensé nada más en mí, güey. Entonces, y nada más da la dirección de donde estamos nosotros. Sí. Y aquí lo recibimos, pero tú la ya pagas, la pagas, ¿vale? Obviamente. La dejas pagada y no las mandas, por favor, porque la verdad no tenemos piscina. Sí, ¿verdad? Pero bueno, en lo que este chamaco Ángel Perverso, también para el Timo. Fíjate, tenemos dos derechos de piso. Timo. Ahí está. Pero bueno, usted que está en casita, vámonos a música porque hay más en el estrés. Tenemos. ¿Y los saludos? Échale, ¿y los saludos, güey? ¿Te aventaste un... O sea, ¿la gente qué? ¿Qué te crees, compadreja? Sí, parecen. Por acá dice Alberto Escutia, saludos, Grupo Dominante. Evangelina, saludos. Ceci Mora, saludos a mis hermanos Mike y Charlie. Ay. ¿Quién es Mike y Charlie? Son unos güeyes. ¿Quién es? Unos ¿quién güeyes es Mike ahí. Y Charlie? ¿Tú eres? ¿Tú eres Mike? Ok, dice, saludo a mis hermanos, Ceci Mora. Ok, dice Mariposita, hola, saludos, Geras Rayo, dice, saludos, compas, puro dominante. Ángel Santiago, saludos cordiales a mis dos sobrinos, sax y batería. Ya se chingaron esos güeyes, ahorita no los voy a... Ahorita le vamos a dar. Ok, Is Cobra, échenle ganas, Claudia Martínez Gómez, ¿me podrá mandar un saludo para Tania y su... de Chihuahua? Saludos, Tania de Chihuahua. No, a Unión Norteña de Chihuahua, dice. Ah, bueno, que venga, ¿no? Sí, que venga. A Chihuahua. Que canta precioso y su grupo toca súper bonito, gracias. Ay, qué lindo. Ok, dice Julio Drummer. Que no grites, güey, dice allá en el Switch. Ay, bien profesional. Dice Julio Drummer. Toquen su sencillo, está muy bueno. Saludos al compa, Julio. Vamos a una cosa, en lo que se preparan para su sencillo, vamos a música de programación, ¿te parece? Ahorita, pero espérate. No, ya, vamos a música, ya. Vamos con la programación de la música del estrés. ¡Hay muchísimos saludos! Ahorita los mandamos, ¿va? Vámonos, volada, para allá, a la música en programación. Échale, gordo.
Perdón, es que para que vean que ahí estamos en vivo, espérame. Una morita. A ver, yo le voy a morder para que veas. Estoy a dieta. ¿Cómo es la zona? Oye, para empezar, está pegando tu micrófono, güey. El tuyo, no, el otro. ¿Cómo dice mi abuelita? Ya está prendida. ¿Cómo dice mi abuelita? ¿O todos coludos? O todos rabones. Vas. Se chingó ni pedo. No, muérdele bien, güey. No, ese sí está dieta. No. Y yo de güey imitándole que le muerda bien, se lo va a comer todo y no va a alcanzar. Eso. Vamos, ¿y eso qué? Un aplauso al grupo dominante, por favor. Ahora sí, esto se va a poner bueno, ¿eh? Se va a poner bueno. ¿Cómo se llama? ¿Qué toca, por favor? A la cámara para que me lo estén viendo ahí, mis amigos. Mi nombre es Enrique García y soy el encargado de la batería. Haz una cosa, cada que menciones su nombre y diga lo que toca, todos aplaudimos, aventamos. Es más, espérame tantito. Ahí quédate, cámara. Ahí quédate. Vamos a ocupar esta madre de las divas. ¿O de quién era esto? De las divas. ¿Sí era de las divas? Toma. Ay, está malito. Ahí agárrense las bolas, todos. Toma, agárrense. No, es que esto. Espérame. Toma, cámara. Cámara tú. Toma esto también. Más. Cámara, toma también esto. Agarra esto. Toma. Ahí está. ¿A qué va? Apártanse. Muy bien. Se presentan, gritan, se emocionan. ¿Va? Ahora sí. Dale, mijo. ¿Qué tal? Mi nombre es Mariano Salinas y soy encargado de la voz de Grupo Dominante. ¡Bravo! Pero guarden municiones para el que sigue. Vas, toca. No, ahora regresen ustedes allá. Sí, ahora regresen ustedes a la producción y al público. Ahí va, ahí va. ¡Ay, no seas güey! Primero preséntate. Dale. Bueno, mi nombre es Enrique García y soy el encargado de tocar la batería. Ahora nos van a aventar con nosotros. Arre, güey. ¿Quién sigue? Ya le entendí. Dale, prepárate. Vas. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Alejo. Yo soy el... ¡Bravo! Yo soy encargado de los besos. Ah, no. ¡Beso! 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 ¿Ya te gustó? Está en la mochila, güey. No, te salvaste. Pero tengo uno color fuchsia, güey. No sé si lo quieras. Vas. ¿Qué tal? Yo soy Miguel Zamora y soy acordeonista del Grupo Dominante. Saludos a todos. Yo sí, no doy ¿quién besos. ¿Quién sigue? Ok, claro que sí. Mi nombre es Charlie Zamora y soy el encargado del bass. ¡No manches, beso! Iba a decir el bajo, pero es el bass. ¡Ay, es el que bass! Se oye muy feo, ¡dele! ¿No? Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos García y soy encargado de tocar el bajo sexto. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, mi micrófono! Perdón. Pero a ver, cuénteme, dominante, ¿quién se le atrevió? ¿Quién dijo, ching, este pinche nombre está bueno? ¿Qué pasó? ¡Ay, hasta qué hora, producción! Ahorita, sí, échamelo de una vez, échamelo. ¿A quién se le ocurrió esa onda de ponerle dominante al grupo? ¿Quién fue el mero mero? El bueno, que se quebró la cabeza porque estaba cabrón, pinche... ¿Nombre? Sí, exacto. Mira, bueno, ese nombre de dominante viene de ahora sí que de los fundadores, que es allá Enrique García. ¿Quién es Enrique García? ¿Y quién? Ajá, ¿quién más? Es que cuando dijiste Enrique más Mejía, este güey. Así como que, tómame cámara, como que no te veo. Bueno, él es. ¿Quién más? Y su servidor. Mira, ese proyecto ya venía de tiempo atrás, ya hace algunos años, y hasta que se dio. Entonces, un día decidimos decir, bueno, pues... Ya tenemos el grupo, pero ¿cómo le ponemos? Obviamente, pues sí, ni modo que. ¿De dónde van a salir los contratos? ¿Dónde van a conocer? Dice acá mi compadre, dice, pues no se me ocurre nada. El pinche diccionario de volada. No, mamita, ¿que fue por diccionario? Exacto. No manches. A ver, ¿qué significa dominante? Bueno, a mí me gustó el nombre de dominante y a mi otro compañero porque nos referimos a ser como que, bueno, valga la redundancia, la especie dominante o el que domina sobre algo, ¿no? Sí, como el macho. El macho alfa, algo así. No, como el macho dominando, ¿no? Por ejemplo, aquí de los dos, ¿quién fue el dominante? Sí, porque estaban juntos. Ahí está en la cámara, ahí está todo. Sí, sí, sí. ¿No? Yo estaban los dos, ¿no? De repente, a ver, yo soy él y tú eres tú, así de que... ¡Ay! Apuéstale. ¡Qué güey, ¿verdad? Tú eres yo y yo soy tú, qué estúpido. Sí, y yo soy él, ¿no? De que... Tú te estás acomodando. Por eso te digo, ya está.
Ya está la bataca, ya está la guitarra, ya están hasta los cargadores, pero ¿cómo le vamos a poner al grupo? Ay, pues tráete el diccionario. A ver. Espérame, espérame. La madre. No tengo bien preparado, son mis papeles del... No, dale el micrófono, güey, pero acabamos. Seguro. Sí, la neta, sí, espérame, aquí estaba. Son sus análisis de sangre, güey. Estos güeyes de Vancomer, ches monos, me quitaron mi lana, pero va, putos. ahí está el diccionario. ¿Ya cobraste, güey? Ay, tengo una idea, tengo una idea. A ver, la primera letra del hombre que te gusta. Daniel. Daniel, ¿te gusta Daniel? A ver, vamos a ver. Damaso, Daniel. Daniel significa hombre que le gusta un vocalista. Aquí está. Oye, ¿por qué no le ponemos dominante? Así como tú me dominas a mí. Así fue similar. Así fue. Fue similar así. Yo creo que así fue. Pero entonces sí. ¿Tú dominaste a él? No, no, pues, no sé. Exactamente lo que se ve. Ay, cálmate, güey, no. ¿Dice que por el tamaño o qué? No. Yo digo, lo que se ve no se juzga. Yo creo que se le ven más los meses de embarazo. Ay, híjole, ¿cómo decirte que te chingó? ¿Cómo decir? Sin palabras. Sin palabras. Con ¿así se va a llamar el niño o qué? Sin palabras, me doy la vuelta. Sin palabras, con puro dolor, ya está. Oye, y ¿qué más va? ¿Qué mes vas? No, yo creo que ya hasta me pasé, creo. Pero bueno, entonces surgió dominante en el diccionario. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Ya llevamos juntos, bueno, mi compadre. No, de pareja no, ya con el grupo. No, ya. Esto ya vimos que ya lleva frutos, ¿no? Ya llevamos aproximadamente 4 años. Ajá. Con el proyecto. Y poco a poco se fueron integrando las demás. Sí, obviamente, personas. Porque estaban ustedes dos juntitos, sí, sí, ¿no? Sí. Tenían instrumentos, pero dice, pues necesitamos músicos, sí, porque sí, no, sí, ¿cómo sí, le pegamos, no? Y ese es como dice, ¿no? Pues come lo mismo diario, te aburres. ¡Ah! Esto es un aplauso a estos cabrones, sí. Estos son los machos. Los machos. Estos son los machos. ¿Sabes qué es lo más cabrón, güey? Que metieron un negro, güey. Ay, güey, te cagas en la cámara. No, güey, no, güey. No viste el de allá, güey. Lo que pasa es que le hacía falta otra vía al tren. Es que, tú, güey, ellos estaban formados, pero necesitaban alguien que los sostuviera, güey. No hagas caso, güey. No les hagas caso. Yo vi el que inventé el bastón de la... ¡Ay, selfie. Se perdió! Ahí les digo, ¿eh? Algo no que el que tú caso, usas, güey. No les hagas caso. Se perdió el micrófono en eso. Por eso no lo agarro yo. Así. Pues deberías de agarrarlo, fíjate. ¿Eh? Antes no estoy agarrando el otro y yo acá. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué les parece si continuamos con esta maravillosa entrevista llena, pues, de biografía de ustedes, ¿verdad? Muy, no sensual, muy artística, podríamos decir. Le vamos a algo de música allá en cabina. ¿Les gusta la salsa? Claro, me gusta. Bueno, porque no tenemos el día de hoy. De hecho, ya ni el programa tenemos salsa, ¿no? Está en un breve espacio. Vamos a la música del estrés en cabina, gordito, y regresamos con el grupo Dominante.
digas, pero más seguro no responde. Una, dos, tres, dos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Avísenme. Oye, que se fue la transmisión, ¿no tú? Avísenme. ¿Por qué no? Nunca te has sentado en mis piernas, vente. ¿Por qué? Porque yo nada más soy mujer de ¿cómo se llama? Del audio, del camarógrafo. Y de mí, ¿no? Oye, vamos a mandar un saludo para todos los que están agregándose a la página, para Yes Yes, que ya va a ser un club de fans también del estrés de la comadreja. Ajá. ¿Dónde estás, Jessica? No me dijiste dónde, pero anda por aquellas partes del Valle de México. Saludos para Jessica y para toda su banda, para Yes Yes, que anda enfermita de su pierna. ¡Ay! Déjenle en paz, cabrones, ¿sí? ¡Ay! Para Chivis también, que nos trajo, bueno, me trajo pastés y... ¿Sí? ¿Pastés se llama? No sé. Queremos pastel, pastel, pastel. De arroz con leche y gracias, Chivis. Ay, dice, qué bonito. Saludos para Lupita Vara. ¿A quién más tienes por ahí? ¿A quién más tengo? No sé, por acá de unos medios pasados, creo. Dice, saludos dominantes desde San Miguel Teotongo, Iztapalapa, del amigo Miguel Montiel. Gracias, Miguel. Dice Lupita Vara, saludos a Carlos García. No sé quién sea Carlos García. Te están albureando, pendejo, dijo Vara, y saludos a Carlos. ¿Quién es Carlos García? Es un vato que toca el bajo. Carlos García, que se asome. Asómate, te mandó a saludar Vara. Te mandó a saludar a la Vara. Para José Alberto Osornio, ajá, que le canten una rola. Es lo que están haciendo, José Alberto. Muy bien, los dominantes, dice. Saludo para Valeria, a José, a Lupita. Y bueno, oye, ¿sí hay top? Sí, claro, como siempre, el de stop de la... ¿Dónde es esto? Ibas a decir otra estación de radio, otro programa, ¿verdad, pendejo? ¿Sí? Estúpido. Iba a decir otro programa de televisión. Cristal, la comadreja, siente uno. Por cierto, me pueden escuchar todos los días. Digo, si, ¿puedo, producción? No. ¿Puedo aventarme el gol? En radio. Que pase, que pague el güey. Ah, escúcheme, Cristal. Que pague lo que no le han pagado. De México. Estúpido. O sea, es bullying. Vámonos a el desktop de el desestrés de la comadreja. Vamos a ver de qué se trata y a ver con qué. ¿Eh? ¿Y la radio? 103.7 Valle de México. Si usted anda por Coacalco, por Tlalnepantla, Naucalpan, Texcoco, Querétaro, ¿ya dije Tlalnepantla? No lo escuchen. Escúchenme, se pone bien bonito el asunto. Bien pinche aburrido. ¡Vámonos! ¡Al desktop! ¡Ya! ¡Me gustan tus bolitas! Oye, de veras. ¡Ay, Dios, esas no! ¡Vámonos! Nada más tengo uno, güey. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, amigos del desestrés de la comadreja. Yo soy su amigo Pepe Locutor. Cariño, con mucho cariño y con mucho amor. Aquí estamos sirviéndoles un lunes más, porque estamos bien estresados. Ya me desestresé. Mandamos a la goma todo, mandamos a la chingada a todos. Muy bien, estamos aquí otra vez para demostrarles que los lunes son más divertidos que otros días, ¿verdad? Claro que sí, aplausos. Pero bueno, hoy les vengo a traer como siempre, el top de lo más ridículo y lo más famoso y que pega con tubo en internet. Así que, lo vamos a ir luego, porque esto urge, ¿por qué? Porque si no disfrutan los temas, no se van a reír y no van a tener un buen lunes. Así que, nos vamos a ir con el número 5 porque ya se va la chingada. Despajito de nuestro amigo el Peje, y esto es el número 5 y empezamos así el desktop. Con Despajito del amigo Peje, saludos a la morena, por cierto. Ay, saludos, morena. Vámonos con esto. Despajito, quiero hablar en tabasqueño despajito. Deja que te diga algo que no has oído, para convencerte si aún está conmigo. Despajito. ¿Qué les pareció ese video? ¿Verdad? Es que ya se va la chingada, o sea, ya. Bonita edición, felicidades. Sus millones de reproducciones se las llevaron, así que... Vámonos con el número 4, ¿cuál es el número 4? Ya lo tengo, ahora sí. Nuestra amiga Leticia, que está pegando también con puro pepinazo, con su pepinazo. ¿Quién sabe cómo está su pepinazo? Pero está pegando muy duro, con muchas críticas, con muchas quejas de la gente. No sé por qué, pero bueno, esto es el pepinazo, en el número 4, porque va para arriba, en vez de ir para abajo, con su pepinazo. Así que, vámonos con el número 4. Toma, pepinazo. Toma, pepinazo. Primero como yo. ¿Y qué les pareció ese pepinazo? ¿Cómo sacan sus pepinazos, verdad? Pero bueno,
Vámonos con el número 3, porque el número 3 siempre va dedicado para la gente de 3312 TV. Esta canción es algo de nuestro amigo Franco Escamilla con los tres tis. No, otra vez, es que siempre me equivoco, los tres tristes tigres. Ay, aplausos para mí. Tres tis. Ay, no ves, no puedo. Tres tristes tigres. Perfecto, ahí está. Esto que se llama Soy un panzón. Todos somos unos panzones. ¿Por qué? A mí me gusta la coca, me gusta la chatarra. Por cierto, les recomiendo esta botanita. ¿El sol se llama? ¿Se llama? Solecito, sí, cierto. Saludos a ellos. Tiene unas rifaditas, adobaditas, chetitos tienen también. Así que bueno, se los recomiendo. Pero para que estén más panzones, disfruten de este temita. Soy un panzón. Un cover tan bonito del Franco Escamilla con los tres tristes tigres. ¡Vámonos! Soy un panzón y estaré así. Creo que es para siempre. Mi dieta se echó ya y me la paso mal. Soy barrigón. Ahora sí pude, ¿verdad? Somos unos panzones, ¿no? Estuvo bien ese tema. Ay, mira, acercamientos. Ay, estoy guapo, ¿verdad? Estoy bien guapo. Besitos, chiquita. No es cierto, vámonos con el número 2. Porque este hombre con este tema está causando revuelo, pero más bien ya lo causó. Tiene más temas, es nuestro amigo Tongo. Con su Tongolesh o Tongoglesh. No me acuerdo muy bien. Pero es su amigo peruano. Así que este tema con Chop Suey, que es una combinación entre un cover raro de rock, metal, con algo de cumbia, eso es bueno, es una buena combinación, pero con su idioma, wow, eso está causando millones y millones de visitas en el tutú. Así que vámonos con el segundo lugar, nuestro amigo Tongo con Chop Suey, y la siguiente semana va a entrar con otro tema, así que, número 2, vamos rápido. Es que me gustan los acercamientos. Esos me gustan. Voy a empañarte. Ah, no, no, no es cierto. No, sí, vámonos con el número 1. Porque esto, wow, santo Dios. Esto va llegando. Yo sé que pasó hace tiempo, pero este tema lo vuelven a poner y se vuelven a reír. No sé por qué, no se rían. Son temas buenos, chequen las reproducciones. O sea, hay grupos que no tienen esas visitas, ¿verdad? Ni siquiera esos likes que tienen o esos views que tienen en el tutú. Así que vámonos con el primer lugar, que esto es Agüita de Coco, Tengo Sed. ¿Dónde está mi productor? No, es cierto, el pelón. Es que me dijo, esa está chingona, güey, ponla. Sí, está chingona. Está Agüita de Coco, Tengo Sed. Así que vamos con el número 1, porque esto es el Destop, el top 5 de la comadreja. Ah, no, del desestrés de la comadreja, porque ni de la comadreja, no sé. Saludos a la comadreja, que ahorita está en chinga con el grupo invitado, ¿verdad? Así que vamos a echarle ganas y nos vamos con el número 1. Y con esto nos vamos. Yo soy Pepe, cariño, el locutor. Y nos vamos con el número 1. Agüita de Coco, Tengo Sed. Yo quiero tomar agüita de coco, estoy de sed. ¡Ey, mentecata, vaya a tomar caldo de inguiria, ¿eh? ¡Ah, es chancho, es chido! No entiendo. ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? ¿Eso qué fue, gordito? ¿Me puedo meter? Es como métete lo que quieras. Este. Ver, qué bueno que entraste. ¿Por qué? A ver. ¿Cómo es que se hace un top de música? No tengo idea. Bueno, si tú no tienes idea, imagínate. A ver, ¿cómo se hace un... Con permiso, ¿eh? Con permiso. ¿Cómo se hace un top de música? Para que me entiendan, las canciones más votadas, ¿cómo se hace? ¿En base a qué? ¿Por qué? Bueno, gracias. O sea, ¿tú sabes? ¿Tú? A ver. No, tampoco, sí. ¿Tú sabes? No, tampoco, nada. A ver. ¿Tú sabes cómo se hace un top? A base de votos. ¿Pero cómo se...? ¿Por qué? Seleccionan las canciones que van a competir y la que gane, pues van haciendo el top. Es correcto.
Ay, bueno. Ese güey sí sabe. Una pregunta. Un aplauso al caballero. Corazón, un aplauso. Por eso eres el que manda. Ven acá, estúpida. Espérame, perdón. No, pase este lado porque le voy a voltear un madrazo al hombre. Espérame, no les pagues, güey. Aquí, quédate aquí. A ver, ¿qué, güey? Escúchame. Okay. Es que tápate aquí, güey. Porque... Aquí. A ver, dime una cosa. Espérame. ¿Estás haciendo campaña rumbo al 2018 con este güey del PG? Neta, güey, eres una verga, güey. Acá. ¿Eres hombre o eres mujer? Soy hombre. Toma, estúpida. A ver. ¿No viste mi chilote, güey? Ese pinche top, ¿te lo están pagando? ¿Por qué, güey? O sea, las que ya va, mira, era de Despacito. La de Despacito, esa ya va a salir. Ya está en el 5, güey, ya se va a la chingada. Ya, o sea, que no votaron por ella. Sí. Y la primera, güey, que le gustó mucho al camarógrafo, güey. Agüita de coco, tengo. ¿Qué es? No si sé. Yo estaba viendo ahí que votaban mucho por esta niña Rubí, la de los 15 años. Ajá, por su playback mal hecho, güey. ¿Por qué salió? Pues ya se fue a la chingada, güey. Hay videos mejores. ¿Y por qué la de Cristian Nodal no sale? Ay, qué pendejo. Espérame. Tengo duda para el dominante. ¿Se sabe la de Adiós Amor? ¡Tócale, güey! A ver, dijeron, se sabe, nunca preguntaron, tóquenla. ¿Te la sabes, güey? Tócala. ¿Sabes qué? Tócala. Hagan lo que quieren su pinche. Tócala, güey. Tóquenla. Tócala. Un pedacito, güey. Toca un pedacito, güey. Tócala. Tengo es más, tócale cumbia. Va, cumbia, Tienes, pues ya, total. Me estoy siendo fan. Cumbia, esa pinche canción fea. A ver, la de Adiós Amor, pero en cumbia. Güey, yo marco. Márcame esta, güey. Sí, va. Sí. Un, dos, tres. ¿Qué? Nadie se la sabe, güey. Nadie la va a cantar, güey. Para que vean. Es que por ahí vi un comentario que llevan puro pinche grupo en playback. Para que veas que no es playback. Güey. Sí es playback, pendejo. ¿Ah, sí? Sí, güey. Sí es playback. Espérame. Salgámonos de cuadro. No, espérate, güey. ¿Saben por qué le dije que tocara esa canción? Es que esa canción es una triste historia, la verdad. Este, güey. No, güey. Es una triste historia. ¿Sabes por qué? Espérame, no me muerdas, güey. Mira, Cristian Nodal, es gay. ¿Cómo sabes que es gay, cabrón? Porque te dejó, güey. Ah, pues otro pedo. O sea, que me no quieres. La comadreja y Cristian Nodal eran pareja. Entonces, esa canción la escribió él mismo porque este güey le falló. ¿Sí me entiende? Ese güey le ingrata del video. ¿Qué es eso, cabrón? Este para allá. No, sí, este güey fue quien engañó a Cristian Nodal. Por ¿Contigo? Eso. No. ¡Vámonos! ¡Música! ¡Dominante! ¡Péguenle! We'll be right back.
saque. Vete para acá. Siéntate, Mario. Siéntate, Mario. ¿Qué pasó? ¿Cómo los agarramos? Es que me encanta que... Te voy a dar micrófono. Agarra tu micro. Oye, un aplauso a Grupo Dominante, por favor. Fíjense que... pedí a la cámara que nos siguiera que agarrara en la lela a don Mario, porque estaba ahí. ¿Qué tanto estás viendo en la ventana? ¿Está abierto este? No sé, ¿la ventana o el micrófono? Avísenme. ¿El micrófono está abierto? Sí, está abierto. Pero bueno, vamos a presentar a Mario, que es, aparte de ser un gran amigo, que nos ha apoyado siempre desde que iniciamos con este gran vuelo de 3312 TV en el estrés de la Comadreja. Ha estado siempre presente aquí y te queremos agradecer públicamente y que aparte te agregas ya a la camada de conductores, ¿no? Pero de los buenos conductores, ¿no? Mamá de sí. Pú, ¿verdad? Entonces, bienvenido, Mario. Gracias, se te agradece, comadre. Dame un beso. ¡No sea payaso! ¡Beso! Espérame, no. No, pues a mí, pues no, ¿a quién? Espérame, ven tantito. Claro que sí, hombre. Pues digo. Es que hace rato Mario me estaba contando de que, es que mis hijas me quieren mucho y de repente pues se les pega en pintarme el cabello. Me dijo, aquí está, y no me va a dejar mentir, me lo pintan de rosa, de verde, pues el tinte. Y estoy enojado porque me tomaron y traigo el cabello blanco ahora, pero ya son canas, a ver, ven, espérame. Eso sí va a ser un recuerdo inmortal, ¿eh? Ahora sí, beso, beso. No, pero te toca a ti, güey. No, güey, tú te chingas, güey, órale. Es que le, güey. Primero wey, tú lo pediste. Sí, güey. Órale, pinche joto. Ese es un beso de hombre. Pero espérame, Mario. Este es un beso de hombre. Tienes que quitarte ese bilé porque necesitamos que seas un conductor serio. No. Échame más. Hasta que se te despinte. Vas. Es más, voy a cerrar mis ojitos, ¿va? Échale, Mario. ¿Y la frente y todo? ¡No, Mario! ¡Beso! Oye, Mario. Cumplido. Parecemos esas niñas de la Meche, los dos. Pero tú me estás obligando a eso. No, pero a ver, regáleme un papelito, esas malitos, regáleme para limpiar a Mario, porque tenemos que hacer una entrevista bien como se debe, Mario. Bueno, ahorita lo agarramos porque aquí estaba en la vela. ¿Qué tanto veías ahí? Espérate, primero si trae llave de su casa, don Mario. No, afortunadamente no. Y además, ¿qué voy a hacer? No, pero espérame, nos quedamos aquí juntos porque yo me quedo aquí en el estudio y no sé. Podríamos ver algo de la producción del programa. Hay suéltame. Oye, Mario, la verdad es que estamos contentos porque estrenamos programa hace una semana que se llama El Recuerdo Inmortal. Así es. Y bueno, pues ya te unes a la parte de conducción de este maravilloso programa, donde así tenemos mucha. Gracias, pásamelo tanto, por favor. Gracias, qué lindo. Ay, pásate, güey. Pues, aquí todo mundo pasa a cuadro. No. Perdón, sí, Iván, ya te chingaste, Iván. No, ahora te pasas, güey. Órale. Pasa y límpialo, güey. Pásate y límpialo. Pasa y límpialo, güey. Producción, maquillaje. ¿A mí qué, güey? También. Pero espérame, dale un beso también para que se vaya con su beso. Ándale. Y se queda el cabrón. Dale, Mario. Lo que pasa es que. Le gustan los de traje, güey. Sí. Ven tantito, siéntate aquí. Ven. Ya te chingaste, güey. Es que yo soy muy agradecido con el equipo. Ven tantito. Gracias, chico. Dale su beso, espero que este güey. ¡Ah! ¡No va, güey! Adelante. Gracias, ¿eh? Sí. Gracias. ¡Pica su barba, güey! Pero se ve chulo, ¿eh? Se ve guapo, ¿verdad? Sí, se ve guapo. ¡Vete, no te vayas! ¡No te vayas! Hay que reconocerlo, ¿eh? Se ve guapo. Mario, por favor, seriedad. Ya sabes que sí, ya sabes. Oye, a ver, platícanos. ¿Qué hay en este programa para que los amigos que nos están espérame, viendo? Espérame, güey. Si lo corren... Le prometo que le traemos a Doña Cuca de los perversos. Ni le digas, porque son de la misma edad y se entienden muy bien, ¿eh? No, ahí no. se van. No pasa nada, no pasa. Son ya casi 50 años. No, la onda es que don Mario tiene dientes, ¿eh? No, no. Todavía me queda. Doña Cuca no, pero bueno. Eso. ¿De qué se trata este programa del Recuerdo Inmortal? Mira, Recuerdo Inmortal es un programa bien bonito, bien... Mira, se remonta uno a los años... 68, 70, 78, donde hubo un ramillete de melodías preciosas. ¡Qué bonito! Un ramillete de melodías. Sí. Es bonito. Fíjate que es una parte bien importante y qué bueno que hubo la oportunidad de tener a esos amigos de Recuerdo Inmortal, porque de veras que ejecutan esa música tal y como fue en aquellos momentos. Oye, y aparte, les pides un tema y lo sacan de volado. Sí. O sea, ya tienen estudiado bien, porque son músicos... estudiados. De hecho, cada uno,
tanto Timo como todos los demás. Timo, ya entendí por dónde va la cosa, ya entendí por qué está de conductor el mar. Tienen una manera de sacar las melodías tal y cual son. Sí, sí. Y además la interpretación que de ello hacen está fabulosamente preciosa. Y aparte, en el primer programa tuvieron un número de rating muy bonito. Un aplauso, por favor, a la producción. A ver, Mario. Sí, entonces, sí, los podemos ver el próximo jueves. Jueves, primero Dios, ya saben, de 8 a 9 de la noche estamos con ustedes. ¿Sabes qué es lo más bonito, sí, Mario? Que lo bonito es que hay de todas las edades. Esta música, tanto como los programas que tenemos en vivo, que son El Recuerdo Inmortal y también Etherways, tiene pues una visión de edades, ¿no? De 15 años, de 20, de 24, de 36, de 38, de 40, de 50, sí, ¿no? Entonces, señoras, si están solteras, pues... No es cierto, no, me están viendo allá en su casa y me voy a volver. Sí, quieren que les... No quieren traer las hamburguesas. No, y... Pero entonces, próximo jueves en punto de... 8 de la noche de los cines. Ya está. 8 de la noche. Música de Ángeles Negros. De Terrícolas. De los Yonix. De Tropa Loca. De los Bukis. También tenemos de los Bukis. Bondadosos. Mira, vienen ahora... Indio. Y de Grupo Indio. 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 Al Grupo Indio. Están haciendo una selección bien bonita para este jueves. Ya está. Entonces, invitamos a todos los amigos, ya saben, este próximo jueves, Recuerdo Inmortal y... Todos los selecto para la gente por ahí de más de 40 años. Ya está. Despídete de mí, por favor. Dios te bendiga. No. Ahora bájelo. Ahí está. Esto es beso de hombres. Eso. Sí, vean. Bésame, pues sí. Me llama. Un aplauso a Mario, por favor. El Recuerdo Inmortal, próximo jueves. Vámonos a música en la programación del Desestrés de la Comadreja 3312 TV. Suéltala, gordo choncho. Sale. ¡Choncho! Vida mía, no sabes cuánto te extraño, y por eso en todas mis oraciones ruego a Dios que toque tu corazón. Siento que muero, amor mío. Sin ti, buscando en cada minuto.
¡Ay, perdón! ¡Bájale! ¡Bájale! Espérate. Qué bonito fuera de que cuando tu celular se cayera, escuchara así. Fíjate, Óigate. Fíjate, pégale en su panza. Ahí. ¿Dónde, güey? ¿Acá? Una, dos, tres. Espérate, güey, tiene su ron, güey, hoy. ¿Viste? Ahora pégale allá. ¿Aquí? A ver, toca una cumbia, güey. Vas, pégale. A ver si es cierto que sabes. Puta madre, no me conoces, agármelo. A ver. Déjame checar mis sis. A ver. Dale, cumbia. Estamos en vivo. Es playback, lo tenemos grabado, gente, no se dejen engañar. Este güey no sabe tocar ni las nalgas de mis nalgas. Toma tus palos, se los va a robar, ahí están. Se le va a palo y chinga, lo agarra. Toma. Déjalo, este güey tiene historia, güey. ¿En serio? Sí, güey, no mames. Y hablando de historia, ay. Me acuerdo de un chiste, ¿lo puedo contar? Va, cuenta tu chiste, güey. Ya lo había dicho, creo, ¿no? Bueno, si ya lo repetí, ya me chingué, me pegan o algo. Tú, güey, espérame. ¿Quieren comentar algo? Platiquen, ¿quieren comentar algo? Mira, gracias, espérame, estamos haciendo el desestrés. Ah, bueno. Dale, si quieren, micrófono. Quiero. ¿Por qué te agachas, güey? Perdón, de cámara, pero estaban, Ay, qué bonito. Perdón, ya estamos acá, ¿verdad? ¿Ya estoy aquí, güey? Ah, bueno, ya. Es un desmadre, bueno. Sí, güey. También tenemos la culpa nosotros porque les decimos que el programa hagan lo que quieran, pero tampoco no mamen, güey. Desestresen allá afuera, cabrones, no manchen. No. Luego, como que es una reunión de novios, ¿no? Que aquí respetamos a los amigos del sexo opuesto. Chinga. No, espérame. Sexo, chinga. Lo dije mal. Esa haría amigas, ¿no, entonces? Ajá. ¿O no, mana? Sí. Pero bueno, este güey es actor, ¿no? Este güey es Leonardo DiCaprio, ¿sale? Pero en esta ocasión el Titanic se quemó. Ya la dije, ¿verdad? Ya lo dije. Oye, güey. Faltó el grupo del anterior, güey. Ta 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 ta. No, no puedes copiar nada. ¿Cómo Lóquete. No? ¿Cómo no, güey? ¿Cómo no? No, porque es de ellos. Van a empezar a chingar. Ay, esto lo hicimos nosotros con la comadreja. Ah, bueno, eso sí. Pero bueno, oigan, hay una canción muy bonita que significa mucho para ustedes, que la apapacharon, la acariciaron, la tuvieron en la guitarra, la tuvieron en el bajo sexto, la tuvieron en el acordeón, en la bataca. Juntaron todos sus instrumentos, aparte la escribieron y está el resultado ya aquí en vivo. Y quiero que me platiques cómo se llama la rola, quién la escribió y por qué nació. Tú vas. Bueno, este tema lo quisimos tomar nosotros, retomar, y es una canción inédita, es el primer sencillo de Grupo Dominante. ¿Quién la escribió? El compositor se llama Omar Sixtega, hasta allá hasta San Andrés, Tuxtla, Veracruz. ¡Wow! Ahorita es dice Six. ¿Nos está viendo él o no? El compositor, claro que nos está viendo. ¿Nos está viendo? Al compositor. A ver, así con la mano, así, porque simulemos un lápiz, ¿va? Simulemos. A la cámara, háganle así. ¿Cómo se llama? Omar. Gracias. Dale. Todos con la mano. Baterista, no mames, también tú. Perdón por la grosería. Ay, como si me dijera, Omar, saludos. Dale, qué buena canción. Entonces, la vamos a presentar aquí. ¿Qué ritmo es? ¿Igual norteñito cumbia o baladita? Corte norteño, Sí, qué pendejo, pues son norteños, güey, qué pregunta. Pero es balada, cumbia. Sí, es un tema romántico. Romántico. Pero viste cómo te lo dijo, güey. Romántico. No, ya me romántico. Preocupó. O sea, güey, lo de Pita. Ya chaviaste, ni modo. Te chingas. Entonces, ¿cómo quedamos que era el tema? Romántico. ¿Cómo se llama? Dale, güey. Espérate. Dile que te diga cómo se llama la canción. ¿Cómo se llama la canción? Necesitas confirmarme. Necesitas confirmarme. ¿Y él es un tema? Inédito. Güey, romántico. Es un tema muy, muy romántico. Pero fíjate, te puedo apostar que alguien lo dice más sensual que tú. ¡Ay, ay! ¡Ay, compadre, ganó! ¡Ay! Ven acá. Ven. Ven. Ni pedo, güey.
Saludos a la familia Salinas. Para que vean lo que es este güey. Es un tema. Ay, ya hasta me puse nervioso. Es un tema romántico y dominante. Aquí está. No mami, esto es mi... No, la chupetes. Vámonos. Grupo Dominante en vivo. El desastre de la Comadreja. Todas horas invaden mis pensamientos, por ti daré mi vida, no te miento. Enamoraste el momento que aquel beso me robaste. Entiendo bien, corto el tiempo para sentir lo que siento. Es inevitable controlar mis sentimientos cuando estás a mi lado. Quisiera hacer reloj y detener el tiempo. Disculpa corazón, voy a amarte nuevamente a esta hora. Necesito escuchar una vez más esta voz angelical que me enloquece y me enamora cada día más y más. Que está muy pendiente en el desestrés de la comadre con esta rola romanticona, como ya lo dijeron ellos. Y y bueno, vamos a irnos a la nota de espectáculos de Paolita, que está pues, de Luz Paola, que por eso le mando un saludo, que hoy fue un casting que le fue muy bien. Gracias, Paolita. Vamos a la nota de espectáculos porque, oigan, queremos mandarle... Bueno, vamos a ver la nota. Hola, comadreja. Hola, comadreja. Hola, 3312. Hola, comadreja. 3312. Hola, comadreja. Manda a espectáculos 3312. Vamos a la nota de espectáculos 3312. 3312. Vamos a la nota de espectáculo. Gordo, suéltala. Mantenemos alerta tus sentidos. Hola,
¿qué tal? Mi nombre es Paola Flores y estamos en Enredados en la Red. Les platico que en esta semana tenemos espectáculos muy importantes, así que arrancamos con el salsero Willy Colón, quien, pese a su edad de 67 años, se presentó en el Teatro Metropolitan frente a más de 3.000 personas, quienes corearon sus canciones y sobre todo sintieron el poder de su trombón. Su llegada a la Ciudad de México es parte de su festejo por medio siglo dedicado al ritmo latino. Y en otra nota, los días 1 y 2 de julio se realizó un casting para hallar al niño que interpretará a Luis Miguel en la serie basada en su vida y obra, el cual superó las expectativas de la producción debido a que acudieron unos 200 aspirantes. La bioserie de Luis Miguel iniciará grabaciones aún sin fecha por definir, pero el estreno está planeado para el 2018, bajo la supervisión de Carla González Vargas, actual presidenta de Desarrollo en Producciones Gato Grande. Por otro lado, y en noticias lamentables, el grupo musical Sonora Dinamita sufrió un fuerte accidente en la autopista Monterrey a la altura del kilómetro 68, cuando se dirigían a Tierras Regias a un evento al que fueron invitados. Al menos dos personas resultaron lesionadas. La mayoría solo presentaron golpes en el cuerpo y la cabeza, pero al menos dos personas terminaron con heridas de gravedad. El vocalista de la agrupación Andy Reid, de 38 años, mandó un mensaje al público: "Nos encontramos bien. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas que lamentar. Quiero decirle a la gente que estamos bien y que no pasó a mayores", concluyó con lágrimas en los ojos. Quien desafortunadamente pasa por momentos tristes es la cantante británica Adele, quien canceló los dos últimos conciertos de su gira mundial en Londres por problemas de salud con sus cuerdas vocales. En un mensaje difundido en sus redes sociales, la artista se declaró devastada y se disculpó ante los miles de fans que se perderán los dos conciertos que tenía previsto ofrecer en el estadio londinense este pasado fin de semana. Mi nombre es Paola Flores y esto fue Enredados en la Red para el desestrés de la comadreja. TV. Mantenemos alerta tus sentidos. De Paolita Flores, de Luz Paola, que le mandamos un saludo muy especial. ¿Ya salió? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está. Oigan, queremos ahora sí mandarle un saludo. Qué bueno que todo está bien, gracias a Dios. Fíjense que andando en la música, y tú lo debes saber, estamos expuestos a muchas situaciones, ¿no? Porque me ha tocado andar con los músicos, me ha tocado andar en camionetas, en carros, en autobuses. Y en los camerinos también, ¿no? Y en los camerinos también, la neta. Claro que sí, y también en la cama de los músicos. Bueno, a veces. Depende del músico. Cuando entrevistaste a la arrolladora, te repasaron las 19 cabezas de la arrolladora. El monstruo de 19 cabezotas. O las 16, ni recuerdo, eran 19. Oigan, ¿no? La verdad es que un abrazo muy especial a toda la banda de La Dinamita, la original de Elsa López. Sí, es cierto, amigo. Que tuvo un accidente lamentable allá en las autopistas de por ahí de Monterrey y que, bueno, gracias a Dios, quedó solamente en daños materiales, fracturas en algunos de los compañeros músicos. Pero desde aquí les mandamos un fuerte abrazo a todos, a todas las familias, que la verdad es que muchas veces piensas que por ser músico nada más es fama, cobrar y cobrar, pero se viven momentos de tristeza, de enojo, como este, por ejemplo. Entonces, a todos los músicos, con mucha precaución, va en carretera, les mandamos un abrazo, que lleguen siempre con bien. Es preferible llegar, a veces la neta es que los pinches empresarios, es que si no llegas a la hora te voy a descontar, no manches. No, deja de eso, o sea, esa es una cuestión. Hay otra cuestión de que también hay músicos irresponsables. También. O sea, hay músicos que luego también manejan ebrios. Conocemos a muchos. No, espérame, yo cuando... ¿Quién deja de ebrios, luego dice, tú manejas, tú eres el menos pedo. O sea, y no, conocemos a varios, no van a dejar engañar, sí o no, la verdad. ¿Sí? Pero por eso, cada quien tiene su autobús y su chofer, que también hay que llegar, pues, a tiempecito, ¿no? A tiempecito. Así es que, bueno, pues con mucho para todos los amigos de La Dinamita, de Elsa, que, bueno, pues sufrieron este lamentable, muy lamentable accidente, y le mandamos todo nuestro cariño. Y bueno, gracias a Paola por los
¿Quién es Paola? Paola y pa' mañana. ¡Ah! Pero bueno, los espectáculos, espero les haya gustado, les haya servido mucho la información. También de Adele, que cancela los conciertos. Sí, cierto. Y bueno, todas estas notas que fueron de su agrado. Vamos a la música en programación del desestrés, porque esto poco a poco se va acabando, se va agotando, y creo que ya llegó la cena. ¡Vámonos, gordo! ¡Suéltala! ¡Música en programación! Siento, vibro al recordarte junto a mí. Lloro y río, es la locura que corre en mí. He perdido la conciencia, la razón por ti. Aplauden. ¿Quién incitó el aplauso? ¿El camarógrafo? ¿Perdón, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Dime, güey. Ah, no estamos dentro. Estamos dentro, se oye, güey. Bórrala. Bórrala, gordo. Pero bórrala, güey. El poder de la Macintosh. No me invada el miedo, espero ser tan firme como lo eres tú. Y espero que un año te pase volando. Espero no empiece a extrañarte tanto. Espero.
espero que mis labios no te nombren a diario. Espero que otro amor me toque el corazón. No quiero retractarme de haber perdido a alguien que no me daba amor. Na 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 na. Oigan, la verdad es que perdón por la transmisión, nos la tiraron. ¿Quién no la tiró? ¿Se cayó solita? Pinche transmisión pendeja, ¿cómo te vas a caer así? Pasó y se tropezó, se cayó. Pero bueno, ya estamos de regreso. Un aplauso, Dominante, por favor. ¡Bravo! Fíjate. La neta, ¿se están desestresando? Machín. No, y más tú, ¿verdad, cabrón? Ah, sí, a fuerza. La neta, sí. Ese güey no se desestresó, güey. Ese güey ya se volteó. ¿Cómo está? Te salvaste. ¿Te estás desestresando? Sí, muy bien. ¿Tú te estás desestresando? Claro. ¿De este lado? Pregunté. Sí, chingo. Espérate, güey. ¿Te estás desestresando? Sí. No, como tu frase, güey. Sí. Échale ganas, muchachos. Algo que, fíjense que hay que reconocer siempre, aparte del talento, ¿verdad? Las buenas ganas de venir al programa, porque es venir a echar cotorreo, pero también informar de lo que pasa. No solamente es puro desmadre, ¿no? Y algo que hay que reconocer a los grupos es la facilidad, la disponibilidad, y aparte de que vienen con esas ganas, que vengan estrenando, ¿no? Porque le dan la importancia al programa. Un aplauso, producción, para los chamacos de Dominante. Quiero que muestres a cámara, pero sin el precio. Porque fue en el bordo de Xochiaca. ¿Qué cámara estoy, señor? Es la única, güey, que tenemos. Discúlpeme. Fíjate. ¿Sí enfoca? Compraron sus camisitas y todo. Ahí está, para que vean que la etiqueta... Para que vea, señora, esposa de alguno de estos cabrones, que hoy no llega sin lana, hoy llega sin lana porque compró camisa para el programa. Un aplauso, Dominante, por favor. Órale. Qué bonito cabello, tu mami dice que te lo cuida. Pero bueno. ¿Te imaginas si así tiene el pelo chino y abajo cómo lo tendrá, güey? No, pues en las patas, ¿no? Pero bueno, vamos a meter más música. De hecho, vamos a reponer el tiempo porque es justo, ¿no? ¿O tienes algo que hacer? Dejé los frijoles en la lumbre. Iba a decir algo, pero no, es que ya. Pero, oye, güey, espérate, güey. Yo sí lo voy a decir, güey. No, güey. Tú dejaste los frijoles y hay alguien los está reempujando, güey. No, ese es el pedo, güey. No seas pinche naco, no, eso no era. Ese güey salió de contexto, no. Cheque esto. A ver, ve para acá, tierra. Ve, corle. Yo lo que le iba a decir es que de qué color eran los frijoles. No sé, ya me acuerdo. Hay mayos, güey, como tú. No. Pero vamos a recuperar, ya recuperamos transmisión. ¿Qué, güey? Vamos a recuperar música. Frijoles negros, güey, eran... Te estás diciendo negro. Vámonos, ¿qué tema nos vamos a aventar? Una norteñita se llama... Mi Ranchito. Una norteñita que se llama Mi Ranchito. El grupo dominante en el desestrés de la comadreja. Y la comadreja lo tiene el lanchito. Atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol. Quedó mi ranchito triste y abandonada y a mi labor. Ahí me pasé los años, ahí encontré a mi
Aguas con el refresco, los muchachos. ¿Quién la cantó, güey? ¿Quién la cantó? Canta bien chido este güey. No mames, no le hace todo, güey. Canta bien bonito. Lo que tiene de. Lo tiene de buen cantante, déjame decirte. Canta, güey. Dile que te toque, que te cante la colita, güey. A ver, haz una cosa. Fíjate que tengo una bronca en casa. Siempre con la pinche suegra. Hoy se salvaron de las manualidades de la comadreja. Hoy se salvaron del desestrés. Pero nos pueden hacer una manualidad ahorita, güey. Pero a ver, vente para acá, cuadro, vente para acá. Necesito una rola cantada por ti para mi suegra, para volverla a conquistar, pero de una forma bonita, ¿no? Para decirle, suegra, ya perdónelo, dile. Le voy a cantar la de... Ay, pelotero a la bola. Ah, porque me dijiste que estaba gorda, ¿no? Tu suegra. ¡Cállate! Es que de por sí no me quiere, cabrón, ni tú. Pero a ver, bueno, a ver por qué andas de pinche ahí boca grande. Van a tocar esa canción, a ver si es cierto. Dale, suegra, Dios mío, los acompaño. Pelotera la bola. Dice, pégale. No te rías, güey, pelotera la bola. Va. Pelotero a la bola, parin, pariri, pam, se fue. Esto sí es playback, Esto sí. Pero bueno, a ver. Redes sociales, por favor, ¿quién me dice las redes sociales? ¿Quién dice las redes? ¿Qué? Ah, tú. Redes sociales, ¿eh? Estamos en YouTube como Grupo Dominante. ¡Que se pare! ¡Que se pare! ¡Cárgalo mejor! ¿En serio? ¿No cargo? Pues sí, pues no se ve. ¿Sí? Cárgalo. Ahí está la cámara, lo estoy checando. Ok. Pero así como, fíjate, te van a tocar la música así romanticona y tú le vas a decir las redes sociales. Las redes sociales. Ahí van a hacerte close-up, así es que prepárate. ¿Eh? Adelante. Okay. Venga. Música romántica, por favor. Espérame tantito, déjame acomodarle aquí el sax. Dale. ¿Cuál quieres? La de Bésame Mucho. Espérame tanto porque después de aquí, fíjate, si este güey fue Leonardo DiCaprio en el Titanic cuando se quemó, tú puedes ser Nacho Libre, ¿va? Dale. Pégale. Estamos en las redes sociales como Dominante, Grupo Dominante. ¡Síguele tocando, güey! La inspiración. Alcohólicos Anónimos, algo así, ¿no? Va otra vez. Cinco, grabando. Despertar del baterista. Cinco, cuatro, tres. Estamos en las redes sociales como Grupo Dominante. Facebook, Dominante ATM y Dominante Oficial. Instagram, Dominante Oficial. Un aplauso, lo hizo bonito. Bien, bien. Apláudale, ni usted le aplaude. Redes sociales. Para contratarlos, ¿con quién hay que ir? Con el mismo güey. Madre. Ya cagaron su programa, el güey. Y si se va el güey, a verlo, ya se fue. Número de contratación. Espérame tantito. 55, 21. Espérame, no, espérame. Igual, ahí detén el micrófono. Puta madre. Va a pasar un muñeco de ventrílocuo. Échale ganas, papi. Pero, ganas, pero este no es mi tono. Pásame mi bolso. Dale tono. Dale tono. Dale tono. Más. Pero ahora con el acordeón, acordeón y sax juntos, vas. Teléfono de contrataciones. Se los voy a pasar, bueno, el mío es 55-21-11. Ah, acá la cámara, acá la 55-21-11-39-61. Más romántico, 61. Fíjate cómo, fíjate cómo. Ven. Da el tuyo de una vez. Hazlo para acá. Sepa. Ven. ¿Cómo se llama? A ver, más romántico. Ya quedé como Aida las Nine, no chingue. Aida las Nine. Póngale en música para bailar. Yo te lo agarro. Que le dijeron el Pac-Man. Dale. Bueno. No voy a coger las bolas. ¿Tienes? A ver, es un programa cultural, por favor, entiéndelo. Va, 5, 4, 3, 2, liberan a Willy. Tercera parte, venga. Era el otro negro, güey. Dale.
Bueno, para números de contratación. Espera la música primero, ¿no? Ah, a ver. Échenle ganas, muchachos. El número. Dale. Eso ya mejor vamos a bailar. Número de contratación es el 26 87 11 64. Para cualquier información, contratación y lo que quieran. Pero bueno. Oigan, pues el programa se está acabando. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, güey! ¡Me cansé! Wey, vale madre, si quieren ir. Ahora se chingan porque vamos a recuperar el tiempo. 15 minutos más al aire. Ay. No, ya tenemos que despedir, pero ¿qué rol nos vamos a aventar? ¿Quién me dice? Pues él también, ¿verdad? Pero ya no hay close-up. Vete, ¿ya se van a ir, güey? Se despidan de su gente. No, bueno, que hay muchos saludos, ¿no? De veras. Gracias a toda la gente que está escribiendo. No, puro, así decía, no, saludos a Dominante. Quiero un hijo del Dominante. Tengo un hijo del Dominante, que cabrón. Ya pase la pensión, güey. No hables de pensiones, cabrón, porque... Pero bueno, saludos a todos, obviamente. ¿Quién es el Bachoco? ¿Machoco? No, pues el huevo. Oye, güey, ¿qué juguete traes adentro, güey? Sí, hacer un pitón, güey, porque... ¿Cómo sabes, güey? ¿Cómo sabes, güey? ¿Qué más? Te estás desestresando. Sí. Chácala, güey. Ahorita que salga me da una madriza. De verdad, saludos a toda la gente que estuvo allá al pendiente de Grupo Dominante, porque la verdad, ahora sí, estuvieron bien cabrones, ¿eh? Ah, la neta es que, bien, ¿eh? ¿Pagaron? No. ¿Tú, güey? ¿Qué? No. Ah, es que, perdón, es que fuera de cuadro, fuera de cámara, están echando sus madres allá afuera, pero bueno. Oye, ¿quieres agradecer a tu público? Oye, güey, así tiene cara de Freddy Krueger, güey. ¿Tenemos fondo de los pitufos? A toda la gente que compartió, que está y que está siguiendo todavía el programa, a todos los que estuvieron atentos desde las 8 de la noche a que enviáramos sus canciones también que ellos quieren. Muchísimas gracias de todo el Grupo Dominante. Un aplauso, Dominante, por favor. Y hablando de las canciones, vámonos con una y regresamos a despedirnos. ¿Va? ¿Qué canción sigue? Busque, se muere, me vale madre. ¿Yo qué? Mientras no sea mi alma. ¡Ya se murió! ¡Pégale! ¡Vámonos! Dominante, Dominante, Dominante. Miradas aquí,
fíjense, lo que vamos a hacer es que no puedo voltear. No vayan a voltear a este lado porque si no, ahora sí se encabrona aquel y me lamienta, ¿eh? Entonces, chiste local, pero no la vayan a voltear de este lado nada más, ¿sale? Vamos. A ver, vamos a una cosa. Pepe, hazme el honor, antes de irnos, vamos a estrenar con ellos la pared sexosa, ¿no? Píntaselos, porfa. ¿Qué es la pared sexosa? Tú, píntaselos, ¿va? ¿Tú otra vez, güey? Pobrecito de este, güey. Vamos a poner O sea, ya lo vieron bien, güey. Oye, voy a decir algo, pero me vale que mi madre ahorita saliendo del programa. Es el guasón, pero se comió todo el... Se comió a Batman. Se comió a Batman y al Batimóvil. Era broma, güey, chido, ¿no? Cuates, ¿no? Yo que tú, güey, de un pinche va. Con el pinche base en la cabeza. Pero a ver, güey. Pítale, bueno, no. Ahí ya está. Ve con los demás, va que va. ¿Tengo que pintar al negro? Sí, van a poner su nombre. ¿Te acuerdas cuando estábamos encerrados en el estudio, güey? Ay, no me acuerdo. ¿Pero te pinté con otra cosa? ¿Te acuerdas, güey? Es lo mismo, güey. Nada más, no te lo vayas a tragar, güey. Lo que van a hacer es que van a pintar su dedo aquí. Tú, vete a la goma. Estamos acá. Van a poner en lugar de huella, van a poner su beso. Píntale, ya. Espérate, güey. Está acabando el tiempo y ves que no puedo voltear aquí porque me regañan. Oye, Sorullo. Oye, mami. Me ha pintado los labios, mami. Oye, tía. Oye, güey. Sí, se parece a la mamá, ¿no? ¡Chiste local! No, güey. Dile, pero dile. Dile, güey. Oye, no, mami. Oye, no, tío. Fíjense para acá, güey. Grítale para acá, güey. Grítale, Tomá. Oye, tío, tío. No, ver, mami, güey. Mami. No, era mami, güey. ¿Sí? Sí, era, es su mamá. ¿Qué pasó, mami? Grítale. Pero que le camine como si le hubieran usado 3-4 días, ¿no? ¿Cómo caminaba Tomá? Grítale, güey. Sí, güey. Grítale, güey. Tomá. Oye, mami. ¿Así? O más anchita. Los cabrones, un aplauso. ¡No mames! ¡A huevo! Vamos en lo que Pepe les pinta. Sí. Él va a empezar. El paso rápido, güey. Aquí está. Ahí está, güey. Cuesta el pinche. Es que no le saqué la cabeza. Va, güey. Ponlo los chidos, güey. Ponlo los chidos, ponlo los chidos. Ya está, sabe cómo. Sí, güey. Se lo andaba tragando, güey. Va, güey. Va, ponte duro, güey. Ahí está, güey. Que sigue, güey. Su madre. Tú ya todavía tienes, güey. ¿Lo has visto al güey? Corazón alegre. Corazón alegre. Te está viendo tu familia. ¿Qué va? ¿Este lo que más sigue? A ver. Así. Ya lo sé, ya lo sé. Así. Así, güey. Tu nombre. Tu nombre, por favor. Sí, no sé. Sí, güey. ¿Le puedes poner audio? Ponle el audio a la llamada, por favor. Pásate para acá enfrente, güey. Pásate. Sí, sí. Claro. No, así, güey, así. De frente, güey. Perdón, es que no sé. No, güey. Hello. No, güey, no mames, no, güey. Púrate con las hamburguesas. No, güey, no mames, nos vamos a meter ahí. Ponle el altavoz. Sale, güey. A ver, voy a ponerle. Tu nombre, güey. No, a la gente, ¿qué le importa? A mí sí me importa comer. Está, güey. Ahí está. ¡No, mami, no, güey! Vente, güey, para acá. Acérquense, bueno. Esto va a ser, muy conmemorativo porque es el... ¡Que no den la espalda a la cámara! No, pues los que no quiero... Que den la espalda, que den la foto que tengo atrás porque si no ahora sí nos... ¿verdad, güey? Oigan, vamos a hacer esta... Espérame. ¿Ya? ¿O quién falta? ¿Pegaste la hoja, güey? ¡No la volteé, pendejo! ¿Pegaste la hoja? Sí. Yo le iba a quitar para quitar esta chingadera, güey. Pero bueno. Bueno. Ahí está, lo que nos dejan ellos, aparte de su música. Un aplauso, Grupo Dominante, por favor. Vamos a pegarlo en la pared del Estrés de la Comadreja, porque es el primer grupo que lo inaugura, y como inaugura, le tocan los tacos de suadero. ¡Un aplauso! ¡A huevo! Muchas gracias, muchachos. Dios los bendiga. Que sigan con esta buena música, con esta buena vibra a cada uno de ustedes. Y si se aburrieron, pues me vale madre porque ya se chingaron. Vaya, se quedó grabado. Oye, güey, viéndolo bien que la mamá de Tomás tiene unos labios grandes. ¡Vámonos! Siempre lo he dicho, es un programa familiar. Y hay niños. Está el negro que nos está viendo. ¿Cuál negro? Tu hermano. ¡Vámonos! Gracias a la producción, al buen Paco Hernández, a Luis también, a Pepe Luna, a don Mario. Gracias a Iván, a Ale, a Chuchito. A Ara, como siempre. A
Yosinedo, ¿cómo se llama? ¿Eh? No, Giselle, pero la otra, la que en, la de las hamburguesas. A esa cosa, Yazet. Ya valió. Yo di hasta las 9:30. Por cierto, Temo de los Corte, no vino. Timo, güey. Temo. Es que ya me desacomodé las ideas. Timothy. Timothy. De los perversos. Ajá, ya que el perverso, la pizza, no te hagas güey, si no. Alguien me falta por mencionar, gracias. Miguel. Gracias, chico. Miguel. ¿Qué? ¿Felicitaciones? Ah, sí, no alcanzamos a dar todos los saludos. Gracias, en verdad, a todos por sus saludos. Una disculpa muy grande porque... Nada, le entendí que gracias por la invitación, comadreja. Gracias por los likes, hemos llegado a superar, es una cantidad muy enorme y les agradecemos bastante a todos y cada uno de ustedes por sus saludos, por sus likes, sigan compartiendo, sigan comentando, gracias, en verdad estamos muy felices. ¡Nos vamos! Ahora sí, nos vemos. ¿Y tus redes sociales? La comadreja, entre más grande, más comadreja, búsqueme en Twitter, Instagram, Facebook, Chimi, Borga, Chimi, y todo, ¿sale? ¿Tú? Ok, arroba locotor, Pepe Cariño, bueno, yo es Cariño en Facebook, y síganos en la página de Les Estrés. ¿Nos despedimos? Ya. No. Adiós. Bye. ¿No quiero un programa familiar? El desestrés de la comadreja, vámonos, el grupo. ¡Nos vamos! Dominante. ¡Adiós! Próxima semana nos vemos, besitos. ¿Por qué están en la tontera? Miro tus ojos y no eres. Y tu mirada no sabe mentir. ¿Tiene caso continuar así? Si no me amas es mejor mentir. Desde ese tiempo ya nada es igual. No eres la misma y me tratas mal. Porque sería fatal. Adiós, amor, yo fui de ti el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer. Cómo me duele perder, me resignaré a olvidarte. Porque me fallaste. Porque sería fatal. Adiós, amor, yo fui de ti el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer. Como me duele perderte, me resignaré a olvidarte. Porque me fallaste. Porque me fallaste. Porque me fallaste. Gracias. Hasta la próxima.
XFM. Mantenemos alerta tus sentidos.